Informativo, he visto que les ha gustado muchísimo los videos sobre las gemas y las piedras preciosas. Por eso, hoy te cuento que hay muchas piedras preciosas más raras que el diamante. Sin embargo, pocas personas saben cuáles son estas gemas. Si estás buscando algo único para alguna joya o quieres alguna piedra preciosa para tu colección, aquí te dejo 10 piedras preciosas que son más raras que los diamantes. Y sin más que decir, comencemos. Vamos a comenzar con la tanzanita. Los tonos azul violeta intensos de la tanzanita pueden rivalizar con los del zafiro, pero es una piedra mucho más rara, ocurriendo solo en un área pequeña de Tanzania. Esta variedad de zoisita se ha vuelto bastante prominente después de su descubrimiento en 1967. Rápidamente ganó popularidad debido en parte a los esfuerzos de marketing de Tiffany & Co. Esta piedra muestra un fuerte pleocroísmo, apareciendo azul, violeta, verde, amarillo y marrón según el ángulo que la veas. Los cortadores de gema orientan estas piedras para que presenten tonos azules y violetas, aunque casi toda la tanzanita se somete a tratamiento térmico para producir sus atractivos tonos azules. Este tratamiento produce un color estable que hace que esta piedra sea tan deseable. Ahora te presento el rubí de Birmania. Todos los rubíes son raros, pero los de Myanmar, antes conocida como Birmania, son los que poseen la mayor calidad y el mejor color. También son excepcionalmente escasos, mientras que los rubíes de Tailandia contienen un contenido de hierro relativamente alto que puede resultar en rojos demasiado oscuros con matices marrones o violáceos. Las condiciones geológicas de Myanmar generalmente producen rubíes con muy pocas trazas de hierro, y como resultado, estas gemas a menudo logran rojos más vivos con una fluorescencia mucho más fuerte que sus contrapartes de Tailandia. Aún así, un rubí tailandés de alta calidad rivalizará con el mejor de Myanmar. Con un color fino apodado sangre de paloma, estas gemas rojas siempre tienen demanda. Y ahora vamos con la jadeíta, conocida por el verde eléctrico brillante del jade imperial. La jadeíta realmente puede presentarse en muchos colores, incluidos el lavanda, el amarillo, el rojo, el anaranjado, el azul, el negro y hasta incoloro. Es muy apreciada en las culturas china, maya y maorí. El valor de la jadeíta depende de su translucidez y textura. Con un material de primera calidad, parece estar lleno de agua como una gota de aceite coloreado. Aún así, determinar el precio de una pieza de jade implica mucha subjetividad, y más que la mayoría de las piedras preciosas. El arte de la pieza juega un papel muy importante, y hay un dicho chino que dice: el oro tiene valor, el jade es invaluable. Si quieres conocer cuáles son las piedras más costosas que los diamantes, te dejo este video por acá arriba. La alejandrita, descubierta en 1830 en los montes Urales de Rusia, tiene notables habilidades para cambiar de color debido a las pequeñas cantidades de cromo que existe en su estructura interna o estructura cristalina. Esta piedra aparece de color verde esmeralda a azul pavo real en la luz del día, pero de un color rojo rubí a púrpura bajo la luz incandescente. En ese momento, los colores de la Rusia imperial eran rojo y verde y estaban de moda. Por lo tanto, no es de extrañar que la aristocracia rusa codiciara esta piedra. Esta es una variedad de crisoberilo y sigue siendo una piedra muy rara. Aunque el descubrimiento de la alejandrita en Brasil y algunos otros lugares ha ampliado la disponibilidad de esta gema, sigue estando entre las piedras más raras del mundo. Luego está la turmalina paraíba. Se estima que por cada 10.000 diamantes solo se encuentra una turmalina paraíba. Los tonos azules, verdosos, brillantemente saturados de esta turmalina sorprendieron al mundo de las gemas en la década de 1980. Su descubrimiento en el estado brasileño de Paraíba provocó una avalancha de buscadores y mineros en esta zona. El precio por quilate de esta gema subió rápidamente y continúa subiendo. Sin embargo, Brasil no es la única fuente de estas piedras. Condiciones geológicas similares produjeron estas gemas con cobre en Mozambique y Nigeria. Y aún así, esta variedad de turmalina sigue siendo una de las gemas más raras. Oye, si te está gustando el contenido, nada te cuesta suscribirte al canal. Acá en el botoncito rojo te puedes suscribir. El siguiente tipo de gema que es más rara que el diamante es la amolita. En 1981, la Confederación Mundial de la Joyería
declaró la amolita como una nueva gema orgánica. Ocurriendo en depósitos limitados en las montañas rocosas, este material de gema es mucho más raro que el diamante. La amolita está hecha de conchas de aragonito de moluscos marinos de más de 65 millones de años, que muestran colores brillantes e iridiscentes. Cualquier color del arco iris o incluso todo el arco iris puede aparecer en un solo espécimen. El valor de estas gemas únicas aumenta por los colores raros, la iridiscencia más intensa y el juego de colores. Y luego tenemos el zafiro cachemira. Los tonos azules, suaves, aterciopelados y saturados caracterizan a los zafiros de cachemira. Estas gemas contienen inclusiones muy finas de rutilo que crean este aspecto suave. Las minas que una vez los produjeron en lo alto del Himalaya se secaron en la década de 1930. Como resultado, el precio de estas piedras extremadamente escasas aumenta cada vez más. Y si bien pocos tendrán el privilegio de poseer una de estas gemas, los museos tienen muchas piezas en exhibición y vale la pena una visita. Luego está la perla natural, y aunque pienses que las perlas son omnipresentes, te digo que sin la industria de perlas cultivadas serían casi inexistentes. Las perlas naturales son extremadamente raras y se vuelven más raras cada año, debido a la sobrepesca, la contaminación y la acidificación de los océanos. Las perlas naturales aparecen con mucha más frecuencia en las joyas antiguas que en los océanos de nuestro planeta. Las perlas naturales rara vez son redondas y a menudo son descoloridas. Por lo tanto, mientras que el estándar para combinar joyas de perlas redondas es muy alto para perlas cultivadas, las hebras de perlas naturales tendrán muchas imperfecciones. Luego te presento el berilo rojo, que es un primo de la esmeralda, la guamarina y la morganita. La variedad roja del berilo contiene manganeso, que imparte un tono rojo brillante. Una vez llamado Bixbita, el berilo rojo es una de las gemas más raras y deseables. Con muy buena portabilidad, esta gema puede ser una excelente piedra para joyería. Si es que la puedes encontrar, por supuesto. El berilo rojo con calidad de gema se encuentra solo en las montañas Wawa de Utah. La mayoría de los especímenes son conservados por coleccionistas de minerales y nunca son facetados. Por eso y más, esta piedra es mucho más rara que los diamantes. Y por último, la benitoíta. Esta rara piedra supera la rareza del diamante, así como su fuego o dispersión. Combinado con su color a menudo azul zafiro, no es extrañar que esta sea una gema rara, muy buscada. La benitoíta con calidad de gema solo se encuentra en el condado de San Benito, en California. Y eso fue todo por hoy, Geoactivo. Si te gustó este video, te dejo por acá este botoncito para que te suscribas al canal. Y por acá este otro video por si te interesa. Si tienes alguna duda, no olvides dejármela en los comentarios. Y si me regalas un me gusta, me ayudas muchísimo y a ti no te cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa.